Cuando se tienen ciertas montañas, ciertos cerros, apus sagrados, entidades sagradas en el territorio a nivel geobiológico, entonces muchas veces se establecían cruces o se llevaban cruces para ritualizar, para establecer establecer una suerte de acupuntura sobre la cima del cerro, ¿no? Es usar muchas veces las intihuatanas o los monolitos o a veces cruces, sobre todo con el colonialismo, tanto en las casas como en las montañas o junto a las iglesias se establecen cruces, pero obviamente varía el sentido a partir quizás de la mitología. Judeo cristiana que vamos a explicar un poquito, respetando obviamente la parte religiosa, a qué se debe esa superposición y esa transposición de elementos de los pueblos ancestrales en elementos de carácter religioso, vía la construcción mitológica y ritual. Lo que están haciendo estos personajes. ...que suben en el, la fiesta del cuyo y Rutte, están justamente cargando una cruz como dicen que cargaba ...Tunupaviracocha, cocha el gran maestro en el mundo pukina aymara ¿no? eh, sigamos otra imagen el hacer procesiones el hacer ritualizaciones el subir una cruz a una casa o el subir una cruz a una montaña, y devolverse en relación a un rito de purificación, de veneración, de pago, de entrega, pues es algo que se mantiene todavía para entender de dónde vienen las procesiones de carácter católico. Ahora, a nivel constelar, por ejemplo, aquí estamos viendo las constelaciones incas, que ya en los años 60, Gary Urton, un investigador norteamericano sistematizó en la vía láctea un conjunto de constelaciones que van definiendo pues la cosmogonía de los pueblos los aymaras los mapuches los mochicas los cusqueños los quituas los mayas etc armaban sus constelaciones de acuerdo a sus imaginarios y muy pocas veces eran de carácter geométrico eran eminentemente totémicas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la perdiz o pisaca en el mundo andino, que es una paloma, ¿no? Eh, el jampatu o el sapo, ¿no? En el mundo andino, que representa fertilidad. Entre la perdiz y el jampatu, que están en las constelaciones... Oscuras, que no son necesariamente luminosas, pero que están insertas en medio de la Vía Láctea con toda su luminosidad, ahí está la ubicación de la Cruz del Sur. En la definición básicamente quechua, la Cruz del Sur se transformó por una serie de artilugios en la famosa chacana, pero hay que diferenciar que la cruz en términos de equidad, de figura perfecta, incluso a nivel solar, en el cenit, cuando se asienta sobre un monolito, el sol, y en tierras como las de equinoxiales, como Quito, lo que sucede en una parte del año a la izquierda de ese monolito genera un brazo, una sombra, ¿no? Que es equidistante a lo que está a la derecha. Lo que está arriba, por digamos, del digamos norte, es equidistante a lo que está en el sur. Eso sucede en tierras ecuatoriales. Pero sabemos que en Tiwanaku no se podrá obtener una cruz estrictamente igual, sino que el brazo dereño, derecho será un poco más grande que el izquierdo y en Teotihuacán, mundo tolteca, el brazo izquierdo será un poco más grande que el derecho. No se puede obtener sino en el ecuador, en el ecuador, en Quito, en la línea equinoccial, Quito significa tierra del medio. Se puede obtener a nivel solar esa cruz que los zumpeños estaban mostrando en su estela, ¿no? Ahora, es la cruz del sur ¿Una cruz de equidad? No es, no lo es. Es una cruz que tiene un brazo mayor, ¿no? El, el vertical, ¿no? Y uno menor, el horizontal. Se parece muchísimo al ser humano con los brazos extendidos. Y en la época medieval incluso se señalaba, ¿no? en la transición hacia la, digamos, hacia el dogma religioso católico que tiene como referencia al 5, ¿no? En la parte del eje vertical tenemos el 1, en el cruce con el brazo horizontal tenemos el 2 y tenemos tres proporciones en el cuerpo humano y en la cruz llamada. Cristiana, que nos dan el 5 en el sentido vertical. Y en el sentido horizontal, tendríamos en el brazo izquierdo y derecho dos proporciones que se cruzan en el corazón y que también nos dan este número mágico del 5 que era ritualizado en la construcción de las iglesias eh, medievales, ¿no? Que son prácticamente cruceros. Veamos la siguiente imagen. Ustedes, en el caso de Colombia, la zona de Nariño, Pasto, tenemos con ustedes esta famosa estrella solar de ocho puntas, una estrella que tiene una gran significación, no solo en el sentido solar, sino también constelar, ¿no? Eh, esta estrella solar es a su vez un arquetipo del arquetipo cruz cuadrada porque puede caber con sus diagonales para establecer las ocho puntas al interior de una cruz cuadrada ¿no? es realmente un diamante cuando hablábamos del concepto de Carl Jung sobre el arquetipo no es un cristal que ha quedado obviamente legado para nosotros, en el sentido desde Pasto hasta la zona de Quito, ¿no? las zonas de equinoxiales que usaban la estrella solar. Veamos cómo usaban, por ejemplo, en relación al orto. Veamos la siguiente imagen, ¿no? Debido a la inclinación del eje de la Tierra, veríamos en los equinoccios, pero sobre todo en el ecuador, en las zonas de equinoxiales, lo que va a pasar la próxima semana, que el Sol sale en el centro verdaderamente por la línea ecuatorial, por el este verdadero y se eh, pierde en el oeste verdadero. Pero cuando viene junio, el Sol, debido a la inclinación del eje de la Tierra, se va hacia el trópico de Cáncer y entonces el Sol. Viene en una dirección que es como un sesgo inicialmente, pero tanto en la salida como en el ocaso es noreste-sureste. Lo contrario en el solsticio de diciembre, que será sureste-suroeste. Y en el caso de los equinoccios, la equidad, la igualdad, la justicia, que sería en el sentido este-oeste. Si ustedes se fijan en el mito del Gólgota, del monte, del Apu, de la entidad a la cual se hacía una procesión, y en la leyenda y en el relato cristiano va caminando cargando una cruz Cristo, podrán encontrar el correlato. Y yo no me quiero meter en términos de que. Si es o no verdadero, o es más bien alegórico y es simbólico, porque entonces el ladrón bueno y el ladrón malo estarían representando los hosticios y Cristo, como maestro solar de la justicia, de la verdad, del conocimiento, estaría en el centro, estaría en el equinoccio. Ese es el correlato que podemos ver en la estrella solar. En el sentido del este y oeste, ¿no? Pasemos a la siguiente imagen. Son famosas las imágenes que fue haciendo Carlos Milla Villena, este Amauta, a Amauta Catari, el sabio arquitecto peruano que, bueno, nos dejó hace algún tiempo. Su hijo sigue trabajando muy bien en el tema de la semiótica andina, básicamente. Del suyo de la región austral hacia el Tiahuanacu, y en él se puede observar todo un trabajo matemático y geométrico deductivo para ir restituyendo la cruz del sur, que obviamente tiene un brazo vertical más largo y un horizontal más corto, para convertirlo en cruz cuadrada, ¿no? Él establece una relación convencional prácticamente de medidas en donde el brazo menor es la unidad A y el brazo mayor la unidad B y considera como convención que la diagonal de un cuadrado de unidad A, es decir, equivalente al brazo menor, corresponde al brazo mayor B, ¿no? A tal punto que establece una relación que es famosa en sus deducciones que dice A sobre BB es igual a 1 sobre raíz de 2. Restituye así de la cruz del sur a una cruz cuadrada y a la famosa estrella solar, demostrando pues estas interrelaciones estos puentes eh, maravillosos de la matemática en la geometría andina, que no era tan abstracta, sino que tomando una piola sobre un punto axis, podían irse estableciendo un conjunto de radios, que son los radios que cuando se conoce bien la cuestión eh, cosmogónica y cosmológica andina, va a permitir entender la lectura, pues, científica de este artefacto. Un matemático boliviano, incluso, trabajando ya con diferentes diagonales, establece la relación de progresión de cómo puede ir creciendo. A nivel de una matemática y una geometría fractal, y esta cruz, superando estas de manera proporcional, se puede tener una cruz sobre el territorio, o es así como se puede construir un cuarto, una casa, un templo, una cancha o plaza ceremonial, o una ciudad, o ordenar un territorio, cosa que se está haciendo mucho en el tema de ordenamiento territorial y urbano en Ecuador, entiendo que en Perú y Bolivia, me imagino también en el sur de Colombia. Veamos la siguiente imagen. Pues en esa imagen empezamos a ver aquí, por ejemplo, la cruz del tiempo. Casi que no estamos hablando de una cruz espacial. Si bien Pacha significa espacio-tiempo, no podemos desligar el espacio del tiempo en el mundo andino, por eso Pachamama es espacio-tiempo madre. En este caso es una cruz de tiempo, porque podemos situar el calendario gregoriano ¿no? con sus imperfecciones, pero en promedio con 90 días en cada cuadrante, por cuatro tendríamos 360 días, pero sabemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es estrictamente una circunferencia de 360 grados, tiende a ser un elipsoide, ¿no? Y sabemos que en junio viene lo que se llama el afelio, ¿no? La órbita se extiende, hay que hacer las rogativas. En el caso del mundo andino, del Inti Raimi, para que no se vaya el sol, para que regrese otra vez a estar en equidad. En equidad estará en los equinoccios, como el que va a venir. Claro que el que va a venir para esta época de septiembre es eminentemente, eminentemente femenino, lunar, lluvioso, a pesar del cambio climático. Y en marzo es primaveral. Es mucho más eh, luminoso, podemos ver los efectos lumínicos, pero obviamente, no sé si seguramente en Nariño y en Colombia, pero aquí en Quito estamos en un gran verano, en pleno septiembre, casi llegando al equinoccio, que es un equinoccio donde ya deberían venir las aguas, las lluvias, ¿no? Entonces, eh, haciendo un... Una pequeña ponderación, podemos aumentar 93 días en un cuadrante, 92 días en otro y vamos a obtener esa correlación entre el calendario gregariano y el calendario andino. Y este es un trabajo interesante que lo hizo con mucha experimentación eh, Gustavo Guayasamín, en Quito. Sigamos. Bueno, estos calendarios pueden tener, incluso en las formas simbólicas, ya rituales, diferentes eh, aproximaciones, variantes a la tetralidad. Empieza la tetralidad a ser una perspectiva filosófica, ¿no? No es solamente una perspectiva geométrica, ¿no? Se ha hablado mucho de la paridad y complemento en el mundo andino. Pero en realidad, para ser estrictos, es más eh, una tetralidad, una doble paridad. ¿no? Como es arriba, es abajo, como es anterior, es posterior. Diría el famoso equivalión para demostrarnos que estos arquetipos están en el pretérito, quizás en el inconsciente colectivo, como quisiera Jung de la humanidad. Sigamos. hay hecho la selección de este de, de, donde está el, el mono, ¿no? es sobre la, la línea equinoxial el mono el, la, es la representación de la, del oro, no es tanto la estrella polar sino la figuración de la osa mayor en realidad para nosotros sería el mono. Para nosotros, en esta zona quiróxia, chincha, se le llamaba así y cuando viene la etapa de verano es el felino a la osa mayor en términos simbólicos podríamos verle en un sentido como el mono con su colita espiral y en otro sentido como el jaguar como el felino y ese es el que en el altar de Coricancha se veía como el Chukichinche en Puquina sería el Chuki, el felino, y chinchay, el mono, el mono relampagante. El mono hay mucho en la zona de Nariño, incluso pues hay estos geoglifos, hay estos petroglifos más bien, esta piedra, ¿no es cierto? del mono Machín. Entiendo de los Machines que son nombres que corresponden culturalmente a diferentes pueblos. Pero cuando vemos lo que dirían los Aymaras, estas chugas, estos platos que pueden girar y la estrella solar con las constelaciones eh, implícitas en correlación, estamos hablando de que hay una relación solar constelar. Nunca había una interrelación que fuera eh, unilateral, ¿no? Siempre hay una tetralidad, y esta sería la solar, la lunar, la constelar. Quizás olvidé decirles antes que en la estrella solar, que aquí podemos ver, si los brazos horizontales corresponden a los hosticios, ¿no? Y en el centro, una cruz perfecta tendría que ver con los equinoccios, en el sentido vertical. Por efecto de inclinación del eje de la Tierra, la mirada de la Vía Láctea desde un punto determinado en la mitad del año sería en un sentido noreste-sur-oeste eh, y en el otro sentido noroeste-sureste. A causa de la inclinación de la Tierra, que define también solsticios y equinoccios, veríamos la Vía Láctea sesga no inclinada en la misma correlación de la inclinación de los... de los ticios y ahí es cuando se explica que este artefacto es una maravilla que vamos a sentar a sentar como un plato como una chúa, no como hicimos aymaras un plato girante los pastos tienen platos importantísimos que incluso entiendo tenían valores eh, médicos no eh, como una suerte de mandalas de figuras sagradas pero si los asentamos veamos la siguiente imagen en el territorio veríamos prácticamente como la colonización utilizó los mismos puntos de la iglesia los puntos centrales veamos la imagen anterior eh, y los puntos laterales, y los escalonados en donde seguramente se habían ubicado diferentes templos. En este caso es la imagen del Quito, la llamada eh, Plaza Grande en el centro, y lo que es el centro histórico de Quito, que es patrimonio de la humanidad, en donde tenemos cuatro iglesias fundamentales y la iglesia de la catedral, templo solar, en el centro, justo en el centro de esa... Configuración en Chacana para establecer la correlación de las medidas actuales, incluso que perviven, sobre las medidas que habrán hecho. En este caso, el centro histórico de Quito es eminentemente o se transformó en eminentemente Quito Inca. En la parte superior izquierda está la iglesia de San Francisco, en la superior derecha. La Merced, en la inferior izquierda Santo Domingo y en la inferior derecha San Agustín. Mercedarios franciscanos, eh, agustinos y dominicos. Y en el centro el Vaticano. Si nosotros hacemos la correlación, ¿por qué estas iglesias tienen cruces? Obviamente porque son puntos geobiológicos, porque además para situar Además de lo astronómico y de lo constelar, los puntos eran sentidos, los ejes o los seques que se llaman en el mundo andino eran vivenciados, eran recorridos y hasta ahora lo hacen en el llamado Centro Histórico de Quito las procesiones religiosas católicas. Así podemos también entender el rol geobiológico para una chacana que extendida, dispuesta sobre un punto central, que hoy es eh, la Catedral de Quito y habrá sido el Templo Solar por Antonomasia, podemos ir extendiendo de manera fractal y proporcional la misma chacana hacia el territorio. De modo que si vemos esta última imagen, en donde hemos hecho el ejercicio con un compañero de larga data desde la universidad, que se llama Ángel Ceballos, veamos la siguiente imagen. Establecemos en lo que llamamos el nombre original de América, Amaruca o Americua o Amaraca, establecemos una fractalidad, hay una distorsión ahí por el, el hecho de la esfera terrestre, ¿no? Pero... Si vamos extendiendo las proporciones y vamos conteniendo desde un punto determinado, llamemos a ese punto determinado en la Amazonía colombiana, brasileña actual, el dorado o el punto de oro o el ecuador, la igualdad de oro, vamos a ir entendiendo que como es arriba, es abajo, como es a la izquierda. Es a la derecha y veríamos que si abajo está Tiahuanaco, arriba está Caracas, que si a la izquierda está Zumpa, a la derecha prácticamente está Manaus. Y en el centro, pues ahí está el famoso ACACOR, el punto áureo, el punto dorado de inicio de una espiral. No eh, dispuesto ahora algunas diapositivas para discutir también que estas figuras se conectaban con la espiral, incluso con la espiral llamada de Fibonacci. Pero digamos, creo que habrá otro momento para ir eh, discutiendo esos elementos. Por ahora me interesaba sobre todo hablar de una semiótica y de una simbólica acerca de la cruz y su correlación entre el mundo cristiano, que es el que comúnmente se considera que tiene que ver con su origen, pero hemos visto que el mundo andino en especial tiene esa perfecta eh, relación y despliegue. Y por otro lado, que esto puede aplicarse en cuatro dimensiones, lo solar, lo lunar, lo constelar y lo territorial o geobiológico. Eso es Carlos. Esperemos que no haya sido muy abrupta la exposición. He tratado de hacerlo de la manera más didáctica. Muy bien. Arquitecto Diego Velasco, desde Ecuador, nos alegra que nos pueda compartir estas experiencias y estas historias acerca de la Cruz del Sur o Chacana Andina. Entonces vamos a dar el paso a las preguntas que se registran por diferentes medios, ya sea por el chat o presencialmente. En relación a las diferentes prácticas que se adelantan en la parte andina, todavía en Ecuador se miran viviendas con cruces en los techos o en las tejas. Queríamos hacerle esa pregunta porque hemos notado mucho en nuestra presencia en la parte de Nariño de la práctica del enteje como una práctica ancestral que todavía se sigue adelantando y producto de la modernidad que ha cambiado con el tema de las terrazas que se realizan con la plancha no de, de cemento y esas transformaciones culturales también han ido modificando espacios como es la cruz el compadrazgo la reciprocidad el compartir y colocar como bendición este tipo de cruz. Entonces, no sé si en el Ecuador todavía hay este tipo de prácticas y si asocian con la Cruz del Sur o con la Cruz Católica, arquitecto. Es evidente que sí. La dirección sur que está dada por este gran atractor que es la Cruz del Sur, pues se ha ritualizado desde diferentes... Perspectivas y muchas veces, cuando la Cruz del Sur está sobre un nevado, un volcán, de modo que la implantación de la casa en sentido primordial, no tanto ahora por la cuestión urbana parcelaria que ha desnaturalizado la implantación de una casa, entonces implicaba definir la Cruz del Sur como una suerte de eje. Eh, es una paradoja, como una suerte de norte, el sur es un norte de referencia, pero muchas veces eso está muy vinculado a la localización de la casa en relación a volcanes, montes, montañas significativas, ¿no? Por otro lado, pensar que es constelar se da sobre todo porque en otros casos, aunque se ha ido perdiendo y se ha ido convirtiendo muchas veces en un kitsch, porque muchas veces una cruz cualquiera lo va a entender como algo de protección católico, religioso, pero si ahí aparece un gatito o un felino o un chucky, entonces eso se ha ido de algún modo quitando desde el momento en que la religión católica trató de imponer sus símbolos sobre los andinos, aunque permaneció inmanente el arquetipo, ¿no? Eh, al hablar de poner un felino, estamos hablando de poner prácticamente a una constelación, la de Chucky, la del felino relampagueante. No sé si no he visto yo un mono, pero deben haber existido. Son protectores. A veces se ponen ranas, sapos. A veces, hacia el Colla Suyo, ya Bolivia, Perú, he visto llamas. ¿no? De modo que, si las constelaciones, por ejemplo, quechuas, tienen que ver con la llama, con el zorro, con el felino, eventualmente con la serpiente y su perspectiva, que muchas veces es es escatológica. Ja, escatológica para el mundo católico, ¿no? Eh, el poner a veces un gallo que está vinculado a las cuatro direcciones, a, a, a una veleta que puede girar, no son más que sucedáneos de aquello que en su origen es eminentemente el techo de la casa, es la bóveda celeste. Y entonces ahí están las constelaciones y las direcciones depende de la implantación de la casa, ¿no? Las ventanas, las puertas miran a la salida del sol, las ventanas de qué ambientes miran al ocaso. Eventualmente en los templos era muy conocido y en las iglesias católicas los solsticios y los equinoccios se marcan en el crucero de la planta de la iglesia e iluminan las eh, efigies los altares la gran custodia que muchas veces es un sol también de oro y eventualmente es una cruz entonces ese sincretismo que podríamos llamar transposición cultural y finalmente simbiosis porque ha sido exitosa no a menos que empecemos a deconstruir ese símbolo puede pasar como algo de carácter mestizo, religioso, católico. Pero en el fondo, viniendo del pretérito más antiguo, tiene connotaciones solares, constelares eminentemente, y sobre el territorio, en la implantación de la casa, sobre el terreno, y sobre la misma planta y los ambientes, tiene esa connotación de un templo. Todavía se mira este tipo de prácticas de realizar el enteje en el Ecuador. ¿Cómo es el paso a paso en ese ritual? Porque, bueno, entendemos acá hay un compadrazgo, se invita a la comunidad, se elabora la teja, eh, luego hay una bendición, posteriormente se coloca la cruz y luego hay una fiesta. Este tipo de transformación arquitectónica ha cambiado. Igual pasa en el Ecuador, arquitecto, y por Ahí. acá también. Nos dice José Gilberto Imbacuán que en el resguardo indígena de Cumbal, al final de cada guacho se colocaba una cruz elaborada con ramos, me imagino para proteger la siembra. Claros, son protecciones. Si yo porto una cruz en el pecho, ¿no? Que de hecho tengo una cruz, es una protección, obviamente, ¿no? Estas protecciones pueden ser personales, el mismo ser humano, decíamos, es una cruz del sur. De ahí esa relación del ser humano con el cosmos. Ahora, proteger un cultivo, proteger una cosecha también, incluso proteger una casa y eh, generar un encuentro, una suerte de tinku entre las cuatro direcciones, entre las familias de las, de las cuatro cuadrantes, ¿no? eh, entre las comunidades que construyen, perdón, que confluyen a una plaza, que confluyen a un templo ya por lo sucedáneo de los templos que fueron suplantados por la, la colonia, entonces vamos entendiendo... Que siempre tiene una conce concepción ritual. Por ejemplo, en Natabuela, en Imbabura, que para mí su origen es eminentemente Caribe, ¿no? Estamos en una zona que se llama Caranqui, Caribe. Eh, para nosotros los caribes llegaron desde Caracas ¿no? hace mucho tiempo. Ellos siguen haciendo el enteje y haciendo lo mismo que me describía usted hace un rato. En Imbabura, cerca de Ibarra, a qué será cuatro horas de la frontera, cuatro horas de Tulcán, ya llegando al territorio de Nariño. Pero también los cañaris lo hacen, aunque más común en ellos será poner un felino, ¿no? Por sucedáneo a esto, poner un gallo y eventualmente, porque están en, la, en el lado austral, una cruz del sur. ¿Qué puede entenderse como una cruz cristiana? Porque en la medida que nosotros estamos en el centro, en la línea equinocial, nuestra constelación rectora es Orión. Para nosotros es el felino cenital. Hay muchas figuras, muchos símbolos que muestran a Orión con cara de un felino, de un jaguar, asentado sobre el territorio y mirándonos prácticamente, ¿no? orión es la constelación equinoccial en tanto que la cruz del sur es la referencia de lo austral y el mono eh, que sería la osa mayor en el sentido del nombre genérico de la constelación es la referencia del norte aparte de ser la estrella polar ya más por convención occidental no eventualmente al norte tenemos las Pléyades y en conjunto con Orión tenemos a Sirio. Entonces, depende de la situación. Ecuador es un país muy pequeñito, pero Chile, Perú, Argentina pueden tener gradaciones, variaciones. De hecho, Colombia entre los Caribes hacia los Países Otusas, ¿no? Nosotros entre los Cañaris entre los Paltas, muy al sur nuestro, los Quitucaras en la zona equinoxial, los Caranquis y otra vez los Pastos hacia el norte nuestro, y también variaciones hacia el Litoral y hacia la Amazonía. Entonces, eso hay que ir entendiendo, deconstruyendo e interpretando que los arquetipos se mantienen, que la semiótica funciona y que. Más allá de lo que significa el símbolo, debe haber una ritualización, debe haber una fiesta, una acción, una ceremonia y un enteje que en el fondo significa cruzar el sentido femenino con el sentido masculino, lo vertical y lo horizontal para que quede bien tejido bien eh, firme, que es la unidad entre la Tierra y el Sol, entre el Cosmos e incluso el interno, el, el submundo, entre el hombre y la mujer, entre el Sol y la Luna, etc. Arquitecto, pues nos complace tenerlo en esta temporada de Patrimonio Cultural. Y bueno, comentarle de que vamos a arrancar también con otras conferencias, como El territorio en el enteje, por la antropóloga Esperanza Ágreda. Igualmente, Los principios del enteje, por María Mercedes Rosero. Luego hablaremos del arte en el enteje, también por Andrés Castro, que es un maestro en artes. Y el arquitecto Holman Morales nos hablará de una práctica muy bonita que es la última teja que es fundamental en los rituales. Entonces, le queremos agradecer por su participación, por sus experiencias y le enviamos desde Colombia un abrazo fraterno virtualmente.